Hola, vamos a hacer este bonito lapicero. Acompáñame. Vamos a empezar extendiendo pasta color amarillo. La cantidad va a depender del tamaño de tu frasco. Para ver si ya es suficiente, vamos a medir con el frasco. Que no te quede muy delgadita. Para seguir trabajando y no se me seque la pasta, la cubro con toallitas húmedas. Te traes tu frasco y lo vamos a cubrir con pegamento. Estoy utilizando el 850 blanco profesional para carpintero. La parte de arriba y la parte de abajo la voy a dejar libre. Que te quede bien cubierto todo el frasco y lo vamos a dejar secar un poco hasta que quede pegostioso. Vamos a envolverlo con nuestra pasta. Yo no estoy cubriendo la parte de abajo, pero si tú gustas la puedes cubrir también. Me voy a apoyar con un cuchillito y toallitas húmedas para borrar la unión. Ya que borramos la unión, vamos a alisar muy bien. Emparejo la parte de abajo para que se vea bien. Con un cepillito voy a dar un poco de textura. Vamos a formar su carita y para su boquita voy a utilizar esta herramienta en forma de medio círculo. Para los ojitos me voy a apoyar con un acocador. Pintamos los ojitos y la boquita con pintura acrílica negra. Marcamos sus cejas. Vamos a ponerle unos puntos de luz con pintura acrílica blanca. Con pintura acrílica rosita vamos a pintar su lengüita.
Para la parte de arriba vamos a extender pasta color rosita. Formamos un rectángulo y tiene que cubrir toda la parte de arriba. Me apoyo con alguna herramienta para formar las onditas. Voy a utilizar esta navajita para cortar. Unto un poco de vaselina para que no se me pegue a la pasta. Vamos a alisarle los bordes. Colocamos pegamento en toda la parte de arriba. La parte de abajo la voy a pegar hasta que esté bien acomodado. Acomodo con mucho cuidado y corto el excedente. La parte de arriba que sobró la vamos a doblar hacia adentro. Con una toallita húmeda vamos a alisar y vamos a borrar la unión. Ya que nos quedó bien, ahora sí vamos a pegar la parte de abajo. Voy a emparejar un poco la parte de adentro. Pongo un poco de textura. Con una bolita de pasta pequeña vamos a simular una gotita de pintura.
Ponemos un poco de chapitas. Vamos a matizar. Yo voy a utilizar color ocre y rosita. Coloco el color ocre en todos los borditos de los chorros de pintura. Con rosita matizo los chorritos de pintura. Por último, voy a poner una lucecita en la gotita de pintura. Y ya estamos terminando. Espero que te haya gustado mucho y que te sirva para tus proyectos. Gracias por acompañarme. No olvides suscribirte.